ricas cosas tenemos. Pensé que arrancamos el programa con una dieta, bien un nutricionista. Sí, la dieta del sobrecito, pero ¿sabes qué? Metete la dieta. No, no diga eso, por favor, che. Sí. Vamos a hablar de gastronomía federal, las comidas que tenemos en todo el país, las comidas características de nuestro país, resumidas en este libro, lindísimo el libro, porque además los libros tienen que ser lindos para que dé gusto leerlos. La foto hable. Como es este. Ahora enseguida lo vamos a mostrar con precisión. Gastronomía regional argentina del noroeste, litoral, Cuyo, centro, provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires y Patagonia. Sabrina Cuculeanji, como cada miércoles con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Bien? Muy bien. Bien, ¿vos? Bien. Yo súper contenta porque tenemos un panel de lujo. A ver, cuéntenos. Estamos en esta emisión, van a presentar un chef que es uno de los mejores del país, que vino desde Rosario a contar qué pasa en su región con respecto a la gastronomía, que es Luciano Nani. Está Mario Weiser, que es el representante de FEGRA, de la localidad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, y quien coordina este proyecto que se llevó a cabo en el libro, que fue juntar la gastronomía de 63, ¿no? 63 filiales, y que las dividieron en 7 regiones. Y de ahí, de cada una de las 7 regiones, hubo 7 chefs del país, como Luciano, que se encargaron de llevar a cabo estos 18 platos de cada una de las regiones. Y también nos visita Carlos Centineo, que es de Tandil, que él está también a cargo es alguien que nos puede contar cómo se pasa esta mezcla entre el turismo y la gastronomía, ¿no? Que un poco lo que hablábamos con Mario antes de entrar era cuál fue la idea de este proyecto. La idea sí fue un poco generar en el turista, ya sea el turista interno o el internacional, es una especie de guía, que la gente vaya sabiendo en cada región del país qué es lo que se encuentra, qué platos se comen, qué productos se encuentran, se consiguen. Que llegue y me voy a Córdoba, que sepa que en Córdoba como esto, me voy como esto. Y así. Más el libro en particular tiene todas sus recetas, pero más allá de la receta y de la forma en que lo presenta cada chef, porque cada uno tiene su impronta, o cada cocinero, o cada restaurante, porque realmente es así, un restaurante en la misma cuadra, los dos restaurantes, el mismo plato lo presentarán de distintas formas. Más allá de eso, que la gente sepa que en Córdoba se encuentra el chivito, por ejemplo. Y que va a la Patagonia y coma cordero, que va al norte y coma empanadas o tamal, según qué lugar. Claro, está Luciano, bueno. Y vos que, digamos, en tu parte, vos estuviste a cargo de qué región. De toda la región del NEA, el noroeste argentino. ¿Y cuál es tu experiencia? ¿Qué es lo que viste? Bueno, por supuesto, nosotros venimos trabajando de hace tiempo con la revalorización fundamentalmente del producto. Somos defender el producto de cada región, o sea, sabemos que cada región se destaca por un determinado producto y que ese producto lo tienen que mostrar. Al igual con la cantidad de recetas que tiene cada una de estas regiones y cómo manipula ese producto, entonces, bueno, volcar esto al libro, la verdad que es fantástico. Y mirá, como decía Mario, es una guía de cuáles son las mejores recetas que se dan en cada lugar. O sea, yo soy también, me inclino siempre porque decir, bueno, si la receta se hizo en tal lugar, bueno, la vamos a probar. A tal lugar. La vamos a probar ahí. Ajá. Y después, bueno, podemos replicarla, lógicamente, pero siempre va a tener una cosita más en el lugar donde pertenece, digamos. Y acá de todo lo que tenemos esta mesa de sabores, ¿cuáles son algunos ejemplos que nos trajiste para...? Bueno, tenemos, por ejemplo, un locro de gallina, tenemos una cazuela de mariscos, tenemos un arrolladito de bizcacha frío, un pollito a la cazadora, que también es súper clásico, y todo es de distintas regiones. Bueno, y después todo lo que tenga que ver con fiambres, por supuesto, y chacinados, que también
son súper tradicionales de todo nuestro país. Sí, claro, y especialmente de donde vienen ustedes, de Tandil. De Tandil. De Tandil. Él es de, no, de Tandil. Años, sí. Ah, de Tandil. Nosotros, ahí está. Sí. De Tandil. Hubo una lucha ahí con la gente de Córdoba. Ah, ¿sí? A ver quién ponía los salamines. Hay salamines en el centro y en la provincia de Buenos Aires también. Pasa, Mario, esto de me imagino esto que decías vos, de coordinar el turismo con la gastronomía. En Argentina ya tiene como una cuestión de una chapa de se come bien en casi todos lados. Para afuera también. Digo, yo que vengo más del palo del deporte, todos los eventos se quieren hacer en Argentina para toda Latinoamérica. Por ejemplo, vienen a comer y tienen buena comida, les gusta todo lo que es evento dirigencial, les gusta venir acá porque saben que tienen la comida asegurada. ¿Viene eso ya de la mano? ¿El turismo hoy se inclina a darte esa parte de la comida también? Sí, en la Argentina en general se come muy bien. Aparte, tenés una diversidad de sabores a lo largo de toda la Argentina que, bueno, lo verán, es inmensa. Hoy en día lo que se está dando mucho y realmente la gente disfruta mucho es el turismo gastronómico. El turismo de decir, yo salgo, voy dos noches a un destino y pruebo diferentes facetas del destino, diferentes cosas que me ofrecen. Realmente la gente está empezando a apreciar mucho el turismo gastronómico, de salir a comer y probar cosas distintas y probar cosas de la zona. Un poco lo que decía Luciano y tiene que ver con todo esto. El libro trata de resaltar un poco los productos de cada región. En la ciudad de Buenos Aires importamos más cosas, digamos, los originarios, los sabores originarios en realidad se dan en el interior de nuestro país. Y algunos en la provincia de Buenos Aires, ¿no? En Tandil, los salamines, ¿no? No, entonces, la ciudad de Buenos Aires tiene una característica muy especial. ¿Qué tiene tenemos una impronta propio? Muy de afuera. Cosmopolita. Toda la parte de la inmigración que llega a la ciudad de Buenos Aires es como que te llena de todo eso. Entonces tiene platos que vienen de afuera. Muy de afuera. ¿Y nuestro? ¿Nuestro así como el tango? ¿De la ciudad de Buenos Aires? Sí. No. Poco. No. El postre vigilante. El postre vigilante de la ciudad de Buenos Aires. Mirá, que no sabe. El otro día hubo una polémica porque acá dijimos, acá tenemos muchos chicos. Jóvenes que no saben qué es el postre vigilante. Insolentes. Dijimos vigilante y nos miraron así como que fuera una cosa de que estábamos hablando. El revuelto Gramajo. El revuelto de Gramajo también es de la ciudad de Buenos Aires. Yo quería retomar la pregunta que le habías hecho vos, Hernán. Carlos, contanos un poco qué pasa de esto cuando llega el turista, que él es quien recibe, digamos, Carlos está en Tandil y es receptor, tiene turismo receptivo. ¿Qué le pasa al turista con respecto a la gastronomía cuando lo vivencias directo, no? La gente elige un destino y lo que sigue a elegir el destino es qué va a comer. Claro. O sea, antes de pensar qué va a hacer, está pensando qué va a comer, dónde. Empieza a averiguar cuál es el lugar típico, cuál es el plato típico de esa zona. Y bueno, en ese sentido este libro está buenísimo por el enfoque federal que tiene, ¿no? Porque tal vez si hubiese habido una única mirada, un único autor, es difícil que tenga tanta amplitud. Esto nace al revés. Cada región ofrece y se nuclea en un único libro, entonces está muy bueno y se rescatan platos interesantes como ese locro de gallina del centro de Córdoba, que yo soy un viajero empedernido y nunca había escuchado en Córdoba la opción del puchero de gallina. Y bueno, me contaron todo el origen y el porqué, así que bueno, así como ese plato hay muchos de estos. Yo te digo, Carlos, por ejemplo, yendo a Tandil, es el típico lugar que decís, voy a comer bien seguro el fin de semana. Porque yo, el que fue muchas veces a Tandil, va y sabés que vas a ir a... En realidad. A mí se me ocurren ya cuatro restaurantes que ya sé de memoria cuáles son, porque yo y voy a los cuatro siempre iguales, y vas hoy domingo, vas a los cuatro, y hay un montón que no terminás yendo a verlo porque ya sé que están buenos tan estos, que para qué voy a los otros. Sí, sí. Pero tenés muchas opciones, y así hay un montón de lugares de Argentina que tienen, que no es tan común en otros lugares del mundo, te diría. Es un lío a veces encontrar dónde comer, no es igual en todo el mundo, no. Y en Argentina es un lugar donde a cualquier pueblo que vas, te metes y se come bien. Básicamente creo que tiene que ver eso porque, como decía Luciano, partimos de un buen producto, ¿no? Sin duda. Yo creo que en todo el país tenemos muy buen producto. Creo que Argentina tiene una esencia gastronómica de hace ya mucho tiempo. Se destaca en cada región por sus diferentes preparaciones también. Y eso lo tenemos que aprovechar. Por eso bien se dice que esto va a servir de guía
va a servir para reivindicar recetas también. Sí, eso está bueno, porque a lo mejor, como decíamos recién del locro de gallina, tal vez uno fue a Córdoba y no lo vio, pero ahora se sabe que es de ahí, que está ahí, que se hace bien, bueno. Alguien lo va a empezar a hacer de nuevo. Luciano, todos tienen el dato, vamos a decir. Todas las recetas tienen el dato puntual. ¿Por qué? ¿Por qué acá? ¿Por qué se llama como se llama? ¿Cuál es el tip mejor al momento de preparar tal o cual? Impresionante. Yo me lo estoy devorando. Se comió 5 platos, por lo menos.